personajes CD7. Gracias al auspicio de Fontana te devuelve tu esencia, el agua que necesitas para renovarte. Fontana te renueva. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este Personajes de CD7. Hoy vamos a estar con un referente del fútbol peruano de todos los tiempos. Formó parte de esa selección mágica de la década del 70 dentro del fútbol peruano, legendario de selecciones peruanas también, por supuesto que sí. Formó parte de aquella Copa América de 1975 y aquel triunfo creo que queda en la retina y en la historia, no solamente del fútbol peruano, sino también a nivel sudamericano. Ese triunfo allá en el centenario de Montevideo sobre la selección uruguaya, él fue partícipe de esa selección. Definitivamente estamos hablando de un personaje que hoy también hace historia acá en nuestro país, en la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Le dicen cariñosamente el ciego, no sé, ya le vamos a preguntar más adelante por qué. En todo caso, Juan Carlos Oblitas hoy es nuestro invitado y los invitamos a ustedes a compartir esta noche con nosotros. Bienvenido a nuestro programa, muchas gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto, de verdad, lo habíamos conocido hace algún tiempo atrás, pero ahora ya hemos tenido la oportunidad de conversar más a fondo y de conocerlo. Lo que nos han contado de usted creo que es poco, porque en realidad la gente que lo conoce siempre dice, no, es un caballero. Esa es la referencia que la gente tiene de usted, lo quiere. Todo el mundo lo quiere. Yo creo que es lo más importante que uno puede tratar de que lo consideren a uno es un buen amigo, simplemente. Sí. Lo de caballero, creo que todos los hombres tenemos que ser caballeros. Yo no concibo la falta de respeto, la falta de educación, no concibo eso. Yo soy un convencido que nosotros tenemos el don de la palabra para algo. Uh-huh. Y a través de la palabra tú siempre tienes que poder llegar a un acuerdo. Uh-huh. Y si no se llega a un acuerdo, lo cortas y se acabó. Claro, por supuesto. Y quizá por eso esas son esas cosas que te han contado, pero... No, a veces me sale lo bruto también, ¿no? Sí. No es tanto así. Dígame una cosa, esos valores que me está comentando, ¿esos valores vienen de familia? Seguro. ¿Vienen de chico? No, eso tiene que venir de familia. Sí, ¿cómo fue esa infancia suya con sus papás? Fue una infancia... Yo nací en un Mollendo. Ya, eso con queda doble L. ¿A cuántos kilómetros? La vez en una revista me pusieron con Y, es Mollendo, con doble L. Queda a 1.100 kilómetros al sur de Lima. Lejos. El departamento es Arequipa. La provincia es Islay, el distrito es Mollendo. Bueno, yo nací en Mollendo, ahí en el puerto. Eso le iba a preguntar, es playa, es montaña, correcto. Costa. La Arequipa es sierra. Y todavía la provincia de Islay, Mollendo, donde yo no nací, es costa. Por eso siempre la rivalidad también con Arequipa. Pero ahí me dicen, el pasaporte es en donde, yo pongo Mollendo. Debo poner Arequipa, porque es el departamento. Pero es un poco la puya que hay. Pero entonces, es un pueblo muy tranquilo, cuando a las 6, 7 de la noche estabas afectado. Por eso quizás la tranquilidad suya, claro, ahora, sí. Esa personalidad tan afable que tiene. Por eso me adapté casi inmediatamente a Quito, a la vida de Quito, que es muy tranquila. Yo soy muy tranquilo. Por eso me adapté también cuando yo fui a jugar a Europa. En Europa hay mucho orden. Si tú quieres, tienes tranquilidad para vivir. Y en Europa yo pude quedarme a vivir tranquilamente. Claro. Esos primeros peloteos de niño, ¿qué edad más o menos? ¿Se le escapaba la mamá? Uso de razón. ¿A qué edad se le escapaba la mamá para ir a jugar con los amigos, por ejemplo? Bueno, yo tengo fotos, me acuerdo de 2-3 años en la playa ya jugando. Porque yo jugaba, ahí empecé a jugar en la playa de Mollendo. Porque eran playas muy amplias, donde el mar salía, cuando el mar volvía, la arena la ponían dura, entonces me acostumbré a jugar ahí. Entonces yo siempre jugué, pero... Fui buen estudiante también, entonces yo con mis padres no tuve ningún problema. Yo salía, jugaba, hacía lo que quería, pero al final traía buenas notas. Así que nunca tuve problema en ese sentido. Era un poco... Algunos a mí me decían, este era el nerd, decía, el nerd. Pero simplemente porque era buen estudiante. Pero desde que tengo uso de razón, jugué fútbol y no paraba. Ya. ¿Quién fue ese ojo mágico que lo ve ya en las categorías infantos juveniles? ¿Quién es la persona que él tiene condiciones, llevémoslo a tal equipo? Bueno, yo jugaba en Mollendo, en el Nacional de Mollendo, en fútbol amateur. A los 14 años estaba en primera división de la localidad.
ahí me quisieron llevar a Arequipa a jugar. Por un equipo que ya iba al Atlético Universidad. El Atlético Universidad ahora está en primera, es uno de los equipos que está en primera. Bueno, ahí me quisieron llevar y me daban el ingreso gratis a la universidad. Porque yo iba a ingresar a la universidad. Y mi padre casi me mata. Me imagino, porque el sueño del padre... Acá, porque yo después llegué a Lima, ingresé a medicina. Yo estudié medicina 2 años. Imagínate la frustración de mi padre cuando le dije, dejo la medicina porque voy a seguir el fútbol. Y bueno, yo iba a jugar fulbito, que es el fútbol en espacio reducido, en un club que se llama el Terrazas, de Miraflores, allá. Iba a jugar con un tío mío, el Jacobo Saba. Y ahí me vio el doctor Dyer, que era cardiólogo de la U. Y él me llevó a la U. Me llevó un día sábado, me llevó un día jueves. El día sábado me citaron a la práctica. Fue 20 minutos y el día lunes ya estaba firmando por la U. Ya, o sea que me está hablando de que debuta ya en primera división cuando tenía 18 años, me parece que... Ya en la U debuté a los 18 años en primera división. No fui titular hasta los 21, casi 22 años. Imagínate lo difícil que... ¿Pero qué hacía? ¿Alternaba? Claro, jugaba en los juveniles, en la reserva y en la primera. Okay. Alternaba. Y ya a finales del 72, 71, 72, ya fui titular de la U. Yo tuve que pasar con el Kilo Lobatón, el Ronco Rodríguez, Héctor Bailetti, Cachito Ramírez. O sea, habían jugadores que la U compraba y uno tenía que ser perseverante hasta que ya quedé titular ahí. Carlos, ¿podemos decir que la U, el Universitario de Deportes del Perú, es el equipo que lleva en el corazón? Yo siempre fui hincha de la U. ¿Sí? Siempre fui hincha de la U, desde niño. O sea, era la locura mía de la U. Por eso cuando llegué a jugar a la U, para mí, fue una cosa increíble. Cuando empecé a cambiarme en el camarín de mayores, cuando me promocionaron, yo no hablaba. La emoción no contemplaba hablaba. Los ídolos así. Que tenía desde chico. O sea, yo había visto... Yo venía moviendo a Lima a ver jugar a Chumpitaz, José Fernández, Roberto Chale, Luis Cruzado, Ángel Uribe. Para los ídolos, así. Que tenía desde chico. O sea, Guzmán, el Ronco Rodríguez, Kilo Lobatón. Y de repente me ves cambiando así, como que estoy a tu lado y me estoy cambiando y, al lado de Chumpitaz y lo veía así, no hablaba yo. Pues bien, ese fue mi vida, por eso es que yo soy un agradecido de Dios de la vida que he tenido. Dígame una cosa, cuando usted viaja de su lugar natal a Lima, sí. ¿Lo hace solo o lo hace ya con su familia completa? No, ya mi hermana estaba un año antes, que había ingresado a la universidad. Al año siguiente ya fuimos mis padres y yo, y después ya nos acompañó mi otra hermana. Ya estaba toda la familia conformada en Lima. Sí, ya mi papá compró casa en Lima, se jubiló. Y nosotros teníamos que ir a Lima a estudiar. Pero un poquito, los papás hicieron eso para acompañar a los hijos, para contenerlos y no dejarlos solos en una ciudad tan grande. Nosotros teníamos familiares en Lima. Teníamos mis abuelos, tíos y todo eso. Pero ya mi papá prefirió jubilarse y estar con nosotros y acompañarnos. Por lo poco que estoy percibiendo, veo que tiene una familia muy bonita. Tuvo una familia muy conformada a nivel papá, mamá, hermanos. La típica familia conservadora, hasta cierto punto burguesa, ¿no? Con la mamá de la casa, el papá que trabajaba, pero sano, muy sano. Era una vida realmente sana. Yo no me acuerdo nunca haberlos visto discutir, por ejemplo, a mi papá y a mi mamá, que deben haber discutido y bastante, imagino. En privado. Yo no los he visto nunca. Claro, por eso es que usted es así tan tranquilo, porque la verdad es que eso viene de casa, definitivamente. Pero yo soy tranquilo en apariencia, ojo, a veces, ¿sabes lo que tengo
yo creo que es una virtud, me da pena decirlo, pero creo que sí. O sea, yo cuando me molesto, me voy, me entra el cholo, pero a los 5 minutos ya se pasó. Bueno, hablemos un poquito de lo que fue la década, esa generación mágica del fútbol peruano, de la década del 70. Usted forma parte de esa generación que yo creo que hoy en día la gente peruana añora que vuelva otra generación del Perú así. Mira, muchos piensan como tú que yo jugué el Mundial del 70. Yo no jugué el Mundial del 70. No. Yo recién fui a una selección juvenil el año 1971, pero jugué con todos ellos después, porque ya inmediatamente, en el 72, ya fui llamado a una selección de mayores. Entonces, esa selección del 70, 69-70, fue la que empujó desde ese año hasta el 85 a toda esa gran generación de futbolistas que tuvo Perú, que para mí fue la mejor época en el fútbol peruano de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Yo tuve la suerte, la inmensa suerte de jugar con fenómenos. Mis compañeros, esos sí que hemos crecido juntos, son los Cueto, los Velázquez, Uribe es un poco menor, Chumpi continuó jugando desde el 70, el Panadero Díaz, Percy Rojas, Teófilo también desde el 70, Teófilo Cubillas, Sotil se quedó en el 78, ya no pudo ir más allá, Muñante, Barbadillo es de mi época también, Germán Leguía, menor que yo, pero también de esa época. Entonces, fuimos un grupo de jugadores que nos juntamos en un determinado momento que jugábamos de memoria. O sea, tenía un juego colectivo realmente muy vistoso que hacía que una selección peruana realmente de calidad. Y nosotros, para que nos ganen a nosotros, tenían que pasarnos por encima. Pero fue un buen grupo. Ahora, paradójicamente, yo creo que ese grupo frustró dos generaciones. Se quedaron porque ¿por nosotros los tapábamos? Habían generaciones que normalmente, porque esto es el fútbol, ¿no? Viene un ciclo, un grupo de jugadores y abajo otros que empujan. Y estos te empujan a ti y listo, termina. Pues bien, nosotros, yo te pongo mi caso. Yo fui titular de la selección el 72. ¿Sabes cuándo dejé de ser titular? Cuando me retiré el 85. ¿A qué edad? A los 35 años, claro, 34, 35 años. Ya grande para fútbol. Ahora, imagínate, ¿a cuántos punteros izquierdos se quedaron atrás mío que no yo los tapé? Claro. Y eso no está bien, eso no está bien. Porque ya muchas veces jugábamos por nombre nomás. Entonces, los directivos pensaron que los demás jugadores iban a salir así, como salimos nosotros, de la nada. Y hasta ahora tenemos ese problema. Hasta ahora. Correcto. Hablemos de la Copa América del 75. Los recuerdos que tiene. Mira, esa fue una Copa América que la ganamos, pero que fue mucho de parte nuestra. En esa época era el gobierno militar de Velasco Alvarado. Había un gobierno militar desde el 68 hasta el 77, más o menos, 77-78. Después vino la constituyente, bueno, cuestiones políticas, pero en esa época querían desaparecer el fútbol profesional. Hicieron inclusive lo que es el Instituto Peruano del Deporte ahora. Lo hicieron el INRED, que era una copia de una institución que rige el deporte como en Cuba. En Cuba, ¿estamos? Entonces querían desaparecer el fútbol profesional. Entonces habían otros sentimientos con ustedes encontrados de garra entonces, y de tratar de surgir. Nosotros nos propusimos que si nosotros llegábamos a instancias finales de la Copa América, eso no iban a meterse con el fútbol. Un poco para demostrarle. Y no iban a meterse gente. Con el fútbol, como que así fue. Fuimos campeones de la Copa América, no cobramos nada. No cobramos nada, te lo juro, no cobramos nada. Lo que es la diferencia del fútbol de ahora. Pero no, en esa época se cobraba, pero como querían fregar la pita, ya. Vulgarmente, querían fregar la pita. Nosotros nos propusimos, vamos a ver quién va a pegar a quién. Me acuerdo que el jefe del INRED era el ingeniero Toro Lira, que ya falleció, ¿no? Y se propuso él hacer todo como en Cuba, todo como en Cuba. Y al final, con esa Copa América, nosotros borramos todo eso. No fue una Copa América excepcional, realmente. Había jugadores que llegaban 2 horas antes del partido, Percy Rojas, por ejemplo, a veces Teófilo Cubillas.
llegaban 2 horas antes del partido. Era increíble. Se hacían unos viajes, no sé cuántas horas en avión, para venir a jugar solamente. Y como te digo, lo que cobrábamos, pero era mínimo, era mínimo. Era mínimo. Y después de eso, nuevamente ya nos... Se quedó todo, ¿no? La institucionalización del fútbol profesional y a pesar de que no es un gran fútbol profesional el nuestro, pero ahí se mantiene. Parte de la selección del 78 en el Mundial de Argentina. Claro. Con Germán Leía conversamos cosas muy interesantes de lo que fue esa participación peruana. Él me manifestó, se vivió mucho lo que fue la represión, se sentía en ese Mundial, lo que fue la represión. Usted, bajo su óptica y su percepción, ¿cómo lo vivió también? O sea, se vivió claramente porque era simple. Tú llegabas al aeropuerto y te recibían con una seguridad impresionante. O sea, tú ibas en el ómnibus de adelante policía, atrás policía, tanquetas y encima un helicóptero que te seguía siempre. Pero al principio, porque Germán me contó que después los dejaron solos. No, pero lo que sucede es que cuando nosotros nos gana Argentina en ese bendito partido, el 6-0, viajamos de Rosario a Buenos Aires, ahí en Buenos Aires ya nos dejaron solos, porque... ya nos íbamos a Lima. ¿Se cree que también era evidente? Era evidente, pero no. ¿Pero usted siente que les robaron esa clasificación que hubiesen podido dar para más? No. Nosotros pudimos, pero no lo quisimos hacer. Esa es la realidad. Okay. Nosotros fuimos el mejor equipo de la primera ronda de ese Mundial. Incluido el técnico, que en paz descanse, Marco Calderón, muchos de mis compañeros se contentaron con eso. ¿Usted cree que eso es un poquito la idiosincrasia ecuatoriana, peruana, sin lugar un poco a dudas, la nuestra idiosincrasia de nuestros está países? Está cambiando. Pero en esa época, yo recuerdo, no te voy a decir el nombre de un compañero mío, con el cual yo discutí, porque él extrañaba a su familia y se quería regresar al Perú, y nos faltaba jugar con Brasil, con Polonia y con Argentina. Entonces, yo me acuerdo que le dije su vida, porque yo también extraño, no sabe cómo extraño a mi mujer y a mis hijos. No sabes cómo los extraño. Estamos acá, hermano. Esto es fútbol profesional. Esto es la gloria. Hemos sido el mejor equipo de la primera ronda. Le ganamos a Escocia, empatamos con Holanda, le ganamos a Irán, fuimos la sensación. Y con eso te vas a contentar. Eso fue lo que nos llevó a nosotros a perder con Brasil, a perder con Polonia y después a perder catastróficamente con Argentina, no se diga, es la realidad, no inventemos acá. El partido en las eliminatorias del 82 al Mundial de España 82, sí, en el Centenario. Ese fue un partidazo. ¿Qué recuerda de ese partido a nivel humano, a nivel de sus sensaciones en su corazón? Y a mí particularmente siempre me cayó bien jugar en el Centenario. ¿Por qué? Por la cancha. ¿Por lo histórico o por la cancha física? Sí, por la cancha física. Lógicamente la historia pesa mucho, pero por ejemplo era paradójico. Tú sabes que Juan Joya jugó con Spencer en Peñarol. Y Juan Joya siempre jugaba bien en la tribuna, en la América creo que era, lo que es Oriente, digamos. ¿Estamos? Podía jugar muy mal en el otro lado, pero cuando pasaba jugaba al otro lado, en la punta del otro lado, porque era puchero izquierdo como yo, jugaba bien. Entonces, ahí me sucedía lo mismo. Yo cuando estaba en esa tribuna mataba. Y simplemente después entendí perfectamente que como era una cancha grande, se acomodaba mucho para mi juego, igual que la de Santiago. La de Santiago de Chile es una cancha rápida. La del Nacional. La del Nacional. Entonces yo siempre jugué bien, ahí y en Montevideo. Entonces yo entraba a esa cancha a jugar siempre tranquilo. Y era un ambiente bravo. Pero por supuesto. Porque Uruguay venía de ser campeón, tenía un equipazo Uruguay. Venía de ser campeón en el Mundialito, que llamaron ellos, que jugaron el año anterior. Estaban Holanda, Alemania, me parece, en ese Mundialito. Y le ganó a todos. O sea, Uruguay era la super favorita. Y nosotros los eliminamos. Usted hizo el pase de gol para el primer tanto. Para Guillermo tanto, La Rosa, ¿no? Sí. O sea, ahí jugamos. ¿Cómo fue esa jugada? ¿Sí se acuerda más Mira, o menos? Lo que pasa es que ahí en ese partido cambiamos nosotros. Porque el viejo team
que también ya falleció, que era el técnico, a él no le gustaban los punteros que desborden. Y Barbadillo y yo éramos punteros. Entonces nos hacía jugar en diagonal y prácticamente jugábamos sin dos hombres de punta. O sea, les hacía jugar en diagonal poco para abastecer, para cambiar ese... Para cambiar, simplemente. Él no le gustaba que los jugadores se queden tan abiertos. Entonces, Barbadillo, que venía de México, y yo, que venía de Bélgica, fuimos a conversar con él y dijimos, ya habíamos jugado con Colombia en Bogotá, y le dijimos, viejo, era un hombre muy bueno, un ser humano extraordinario, tanto Patrulla como yo jugamos ya volanteando, tirados para atrás, deje a Uribe, que acompaña a La Rosa, como un hombre de punta, si no, no nos ponga, porque yo en diagonal no tengo derecha, y Patrulla en diagonal no tiene izquierda, nos mata así y no lo vamos a servir. Jugamos contra Colombia en Lima y hicimos un partido excepcional. Y de ahí fuimos igual a jugar Uruguay. Y en Uruguay, al que mandaron marcar personal, fue a Julio César Uribe, un muchacho Barrios que jugaba en Uruguay, me acuerdo clarísimo. Como Julio César Uribe ya jugaba en punta, Barrios no sabía si ir a marcarlo hasta porque pensando que Julio César se iba a tirar para atrás. Entonces yo me banqueteé tirado para atrás. Y ahí yo entré en una en diagonal, justamente, de atrás que vine. Tenía que pagarle a Patrulla a un lado o a Guillermo al otro lado. Se la di a Guillermo. Guillermo dice que cerró los ojos y la metió. Porque así son los golazos. Cierran los ojos y la meten. ¿El partido de su vida con el Universitario? Con la U. Hay muchos, pero no hay un partido. Quizá el partido de mi vida con la U fue el último clásico que jugué, ya para retirarme del fútbol cuando regresé de él. Que ganamos 1-0 con pase mío. Y esa para mí fue mi despedida. Porque cuando terminó el partido, los mismos jugadores de la U me levantaron en hombros y me llevaron a la tribuna, porque ya sabían que yo me retiraba. ¿Se le salió alguna lagrimita ahí, ese día? Sí, ese día. ¿Sí? ¿Qué sintió? Emoción. Pero ahí ya realmente se dio cuenta, conciencia de que el fútbol, chao. Yo ya me retiraba en ese torneo. Analizando psicológicamente de que se tenía que retirar. Sí, lo que pasa es que fue mi último clásico. Okay. Y justo terminamos el partido y los jugadores de la U, ellos mismos, el ojo Quiroga me levantó un hombro. Y todos los jugadores de la U, hay una foto de Freddy Ternero, jugaba ahí, el técnico de la selección, sí. Y está atrás Freddy ahí. Y ellos me llevaron a Oriente y por eso yo nunca más quise hacer despedida. Porque yo me iban a hacer un partido de despedida. Y dije, no, eso para mí fue mi despedida. Okay. No quiero plata, no quiero nada. Esto para mí fue... Y cuando salí, habían jugadores de Alianza, prácticamente la mitad de los jugadores, esperándome para saludarme también. Por eso para mí esa fue mi despedida. Fue un partido que no me acuerdo. ¿A su esposa cuándo la conoce? ¿Qué edad tenía? Cuando llegué a Lima. Ya. Cuando yo llego a Lima ya para estudiar. Porque yo iba a Lima a visitar a la familia. ¿Cuántos años de casado tiene ya? Yo voy a cumplir 34 años de casado. Dios mío, o sea, toda una vida. Yo me ¿nietos, casé a los 20 hijos? Años. Tengo 5 nietas, 3 hijos. Gisela, Juan Fernando, que trabaja conmigo, y Vanessa. Gisela tiene 2 bebés, 2 mujercitas, que son mi adoración y que están en Lima. Es lo único que extraño de Lima. Fernando, que vive conmigo acá en Quito, tiene 3 hijas. Y yo vivo con ellas, así que no tengo ningún problema, están todo el día conmigo. Y Vanessa, la menor, que está encinta y que se viene, ahí se viene el nieto, el hombrecito, ahí se viene el varoncito. ¿Quién es Juan Carlos Oblitas? Para los que no lo conocen en la intimidad, en la parte como amigo, como papá, como yo qué sé, como hermano, ¿quién es usted? Mira, a veces el hecho de estar saliendo en ese cuadradito... Distorsiona un poco. Así es, nos ven irrealmente. Yo soy un ser humano común y corriente. Con virtudes, con defectos, que me enfermo, que lloro, que río, que tengo momentos de ira, que tengo momentos de felicidad, porque no hay siempre el estar feliz. Con la única diferencia que Dios me dio un don para el fútbol y que lo estoy aprovechando nada más. Que lo aproveché como jugador de fútbol y ahora como técnico. Y eso te hace hombre público. Claro. Nada más, pero nada más. Soy un hombre común y le gusta ser hombre público, ¿le gusta ser hombre público o a ratos no? A veces no. Okay. Acá en Ecuador me siento bien. En Quito la gente es muy respetuosa. Pero en Lima, por ejemplo, yo no puedo salir a comer con mi mujer. Salgo a comer y está todo el mundo encima. Entonces, eso sí
mortifico un poco, pero cuando estoy solo no tengo problema, pero cuando estoy con mi esposa, por ejemplo, con mi familia, es más complicado. Ok. Profe, bueno, quiero agradecerle por habernos abierto su libro de vida, abierto su corazón para con nosotros y contarnos un poco sus experiencias del lado futbolístico humano y también su familia y sus afectos y sus valores. La verdad es que usted dice que tiene su carácter, pero nosotros lo vemos como una... A nosotros ya nos habían dicho algunos jugadores, no, él es como un papá. O sea, los jugadores sí lo quieren mucho y lo ven así. El papá a veces le... Ah, el papá a veces le prende, no, obviamente. Sí. Pero de todas maneras creo que la parte humana suya y su don de gente queda aclarado y bueno, queda visto yo te quiero a 100%, a ti más bien. En serio. Y le he pasado muy bien. La verdad. Uh-huh. Además, me dice que ahora estoy... ¿Cómo no voy a estar bien con ella? Por favor. Profe, muchas gracias, en serio. Bueno, que Dios me lo bendiga, gracias. Y siga con todos los éxitos, bueno, que está, de verdad. Chao, amable. Que estén bien. Gracias. CD7 presentó Personajes CD7. Gracias al auspicio de... Fontana te devuelve tu esencia, el agua que necesitas para renovarte. Fontana te renueva.